El Vía Parque Salamanca es un tesoro poco conocido por los habitantes de las ciudades cercanas, pero este nos ofrece una gran variedad de opciones ecoturísticas para el disfrute de todos, no dejando atrás que este es un hermoso ecosistema que cuenta con una gran diversidad de aves, de reptiles y de mamíferos. No dejando atrás las lagunas playeras y los bosques de manglares. También podemos decir que este cuenta con un clima cálido, que es de los 27 a los 30 grados. Este actualmente tiene las puertas abiertas para que vayas y disfrutes de este hermoso ecosistema. Este está ubicado sobre la carretera que de Barranquilla conduce a Santa Marta, en los municipios de Pueblo Viejo y Sitio Nuevo, departamento del Magdalena, en la costa colombiana. Vía Isla Salamanca, valor de entrada. El parque Vía Isla Salamanca consta con diferentes valores en sus tarifas de entrada, como podemos observar a continuación. El ingreso al área protegida. Los costos son de acuerdo al factor personal. Si eres turista nacional o extranjero residente en Colombia o perteneciente a la CAM, mayor de 5 años hasta los 25, la tarifa es de 13.000 pesos. Si eres adulto nacional o extranjero residente en Colombia, mayor de 25 años, la tarifa es de 19.500. Si eres extranjero no residente en Colombia ni perteneciente a la CAM, la tarifa es de 55 mil pesos. Para el acceso a la vía Parque Isla Salamanca, el cobro es de acuerdo al factor del medio de transporte. Si vamos a ingresar en un automóvil, la tarifa es de 14.500 pesos. En un colectivo, 37 mil pesos. Bus o buseta, 78 mil pesos y en moto, 10 mil pesos. Existen algunas personas que se encuentran exentas del pago para el ingreso del parque. Estas personas son turistas nacionales o internacionales mayores de 65 años, niños menores de 5 años, estudiantes o profesores en el programa de gestión ambiental, la Fuerza Armada, los miembros de las comunidades indígenas, afrocolombianas, el personal perteneciente al parque, los periodistas y por ende las personas que viven en esta zona. Para ir a este parque tenemos que tener en cuenta nuestro presupuesto para así disfrutar una experiencia maravillosa en este parque. Los invito a todos a ir a visitar el Parque Isla Salamanca. Sería una gran experiencia. Gracias. Y en esta ocasión les estaré hablando del cómo llegar y recomendaciones que deben de saber cuando vayan al Parque Isla Salamanca. El cómo llegar. Tienen la opción pues de contratar una agencia o una empresa legal que tenga viajes directos al Parque Isla Salamanca, o tienen la opción pues de ir por su cuenta propia. Deben de saber que depende del lugar donde viven, va a depender el recorrido. Entonces, si viven en Barranquilla o en Santa Marta, el de Barranquilla, el recorrido que van a hacer es que tienen que atravesar el puente Pumarejo y tomar la carretera de Santa Marta. El recorrido a Santa Marta es que tienen que tomar la carretera Santa Marta o Barranquilla. Se tropieza con un peaje y queda cerca del peaje. Relativamente el recorrido se demora una hora de Santa Marta al Parque Isla Salamanca. ¿Cuánto dura el tour de Parque Isla Salamanca? Normalmente, actualmente no es permitido estar de noche en el Parque Isla Salamanca. De recomendación personalmente, recomiendo de que vayan temprano para que puedan disfrutar, ya sea por las caminatas, el recorrido por las canoas, por los manglares, el avistamiento de las aves y otras cosas que pueden otorgar la biodiversidad del ecosistema. Recomendaciones que daría es que utilicen repelente, ya que estamos
entrando en contacto con la naturaleza, y sabemos muy bien que los insectos se propagan mucho en sitios así como esos. Recomiendo también utilizar protector solar, porque sabemos muy bien que vamos a estar en caminatas, en paseos por las canoas, y estamos expuestos a los rayos del sol, y eso evita a que nos quememos. Otra recomendación es que evitemos los ruidos, utilicemos el flash de las cámaras, evitemos espantar a los pájaros para que tengan un vuelo, y tratar de no incomodar a las especies que habitan allí. Otra recomendación, no llevar productos químicos como el jabón, el champú, el aerosol, productos que no sean biodegradables, que atenten contra la biodiversidad del ecosistema del parque Isla Salamanca. Entonces, esas serían todas las recomendaciones. El parque Villa Salamanca es caracterizado por tener una gran fauna. Podemos encontrar una diversidad de especies, donde hay mamíferos, reptiles, acuáticos y aves. El área tiene 52 familias de peces con 140 especies y 17 familias de reptiles con 35 especies, donde podemos encontrar la boa constructor, el caimán aguja, la iguana y el lagarto, la serpiente cascabel, la tortuga cana y la tortuga verde, y entre otras especies. La diversidad de mamíferos está representada por la presencia de 14 familias con 33 especies. Entre ellos se puede destacar el gato de monte, el hurón, el manatí y el mico de noche, el mono colorado, la nutria, el ocelote, el zorro chucho, el zorro manglero y el zorro platón. Pero son las aves el grupo mejor conocido, puesto que se trata de uno de los hábitats más importantes de la región Caribe. Es un lugar de alimentación y descanso de aves migratorias. Aquí se han registrado 199 especies de aves, entre ellas dos que son endémicas en la región Caribe, y que además que son especies amenazadas a nivel mundial, las cuales son el colibrí y el golofio. Primero que todo, definamos la flora. ¿Qué es la flora? La flora es un conjunto de plantas que están en un determinado periodo geológico. En el parque Isla Salamanca podemos encontrar una considerable variedad de vegetación de agua dulce. El monte espinoso de follaje caduco con altura aproximadamente entre 4 y 6 metros de altura. Predominancia de especies como el olivio. Los manglares son la formación más extensa y representativa de la forma. En cuanto a las formaciones de pantanos, destaca la comunidad de acuática de especies flotantes como la lechuga de agua, hierbas de agua dulces y bosques de pantano. La mayor parte de esta área está cubierta por mangle, bosque ripario y bosque seco. En la flora influyen varios factores como lo son sal de suelo, duración de las inundaciones, lluvia, vientos y evaporización, etc. El mangle de Salamanca es un ecosistema abierto que importa los nutrientes del sedimento de Magdalena y exporta materia orgánica como lo son camarones, ostras y peces, que su relación con esta es fundamental. Aproximadamente el 60% de los peces del mundo dependen de la materia biológica y de los desechos biológicos que producen los manglares. La acumulación de esta materia orgánica, como lo es la caída de hojas, tallos, flores, entre otros, permite la propagación de los organismos que son el alimento de las aves residentes y migratorias del lugar. Existen tres tipos de especies que son predominantes en esta área, como lo son el manglar rojo o colorado, el manglar bobo o el manglar amarillo o negro, que también es conocido como manglar salado. La temperatura promedio del parque es de 21 grados Celsius, lo cual quiere decir que el clima del parque es bastante cálido. A esto se suma el déficit de agua. El régimen de lluvia es bastante estacional, con un periodo seco que va desde diciembre hasta abril, seguido por un corto invierno de mayo a junio. Luego hay un leve verano
de julio hasta agosto y un periodo de lluvia de septiembre a noviembre, lo cual quiere decir que el mejor momento para visitar el parque es en la época de verano, que va de julio a agosto. La hidrografía del Parque Isla Salamanca. Principalmente el Parque Isla Salamanca es regado por los caños que discurren entre la Ciénaga Grande y el océano. Pero de esto se pueden destacar el río Magdalena y los caños Clarín Nuevo y Clarín Viejo. Estos ayudan a que se produzca un intercambio de aguas entre ambos cuerpos. Y esto permite que se encuentren especies tanto de agua salada y también de agua dulce. El promedio de lluvia en el Parque Isla Salamanca es de 400 milímetros al oriente y 760 milímetros al occidente de la isla. Pero sin embargo la evaporización es de unos 1400 milímetros. La isla Salamanca y sus alrededores son el antiguo delta de Magdalena, formado por los sedimentos que trae el río desde el interior del país en su cauce y siendo formación de paralela de él misma. Se supone que hace 30 millones de años fueron formadas la Sierra Nevada de Santa Marta a través de movimientos tectónicos y también se creó el estuario de Magdalena.